Infección. Oh, no, saco de acción. No, infección. Hola, ninfa del bosquet. ¡Ay, qué bien! Hostia, mierda, estará... Estará activado el micrófono, me van a escuchar todo el rato. Y hola, bien... Bye, ven que te doy. Hoy toca Halo, sí. Halo fanboy. Voy a calentar un poco con el multijugador, a ver qué toca. Se va a tener que aguantar esta gente que, escuchándome hablar, porque está como bugueado el juego. Y no me puedo silenciar el micrófono y estar en el... Bueno, espera, a lo mejor... se puede... Me puedo... Me puedo quitar el micrófono para el juego, de alguna forma. No, por favor. No, esto... Mierda, vuelve al juego. No se puede. A no ser que inicie un grupo... Ah, y si inicio el grupo... no me escucharán en el juego. ¡Qué listo soy! ¡Para la 360! Bueno, hay unos cuantos. Halo 2 bloqueo. No me conozco este mapa. Menos mal que ponen un plano, más o menos. Infecciones, modo zombies de toda la vida. Hola, Ichi. Aichi. Sobrevive a la infección. O sea, me toca superviviente. Infection. Survive to win. Uy, uy. Yo no me acuerdo ni de los controles del Halo 2. Uy, este me va a venir por arriba. No, se ha ido por abajo. Fellow survivor lost. ¡Saca la pistola! Ah. Soy todo malo en Halo 2. Ya lo demostré jugando la campaña. Hostia. Ay, puedo pillar la espada. Y tienes que recargar las dos a la vez. Esto no va a funcionar así. Violento pellizcapitos. Ah, es Scrollman. Pero sin escopetas no tiene tanta gracia. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Ese lleva escopeta. ¡Qué cabrón! ¿En qué juego de plataforma o en qué juego de...? Hijo de perra. Estoy jugando en Xbox One. Hostia, me mola un huevo eso de la espada roja. Ah, espera. ¡Ah, hijo de puta! New infected. Joder, qué malo ha sido. Estoy jugando en Xbox One. Ya sabéis que mi PC deja mucho que desear, hostia. ¿Están aquí arriba o están encima de la plataforma? No, aquí no están. ¿No puedo subir? ¡Anda! Hostia, ni siquiera me ha dado. Falso de mierda. Vaya botes que pegan. Es que saben dónde esconderse.
¿Ves? Dos pistolas será como se tiene que hacer. Two survivors remaining. New infected. One survivor remains. Como no voy a pillar a nadie, aprovecho para contar las cosas ahora. ¿Qué es? Tengo unos cuantos juegos. He pillado el segundo pack del bundle de la Warner. ¡Ah, lo pillé! Me traiciona el capullo este. He pillado el segundo tier del bundle de los juegos de la Warner. Incluye, ahora mismo no me acuerdo, creo que el Bastion, el Scribblenauts Unlimited, el Arkham Origins, no sé, un puñado de juegos. El Sombras de Mordor, edición juego del año. Vaya. Lo que haré será, después de cada misión, regalaré uno. Y como son 3 días que voy a estar haciendo el directo, la cosa va a ser, creo que son 6 juegos lo que tengo. Regalar 2 cada día. 2 esta noche, 2 mañana y 2 el viernes. Este va a venir por allí, ¿verdad? Y no hay granada. Ah, no, está muerto ya. ¡No, hijo de perra! Uy, ha pasado por ahí. Hay un poquito de lag. Pistoleros. Ah, me lo han quitado. 5 minutes remain. No, ¿a qué me he subido? What? Ay, no tengo munición. Fuck, ¿dónde hay? No tengo nada. Joder, ¿dónde pillo? Fellow survivor lost. Si me quedo sin munición. Uy, uy. Detrás mío, hijo de perra. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago sin puta munición? Me suicido, claro. Me cago en la hostia. New infected. New infected. Bueno, trabajo en equipo. Pues voy a regalar un Bastion, el Scribblenauts Unlimited, Sombras de Mordor, ¿cómo se llama? Edición juego del año, un Mad Max y el Injustice, el primero, edición Ultimate o lo que sea. Cabrón. Lo que no sé es cuáles son los dos que voy a regalar hoy. Este ya me ha visto venir, este sabe. No sé ni dónde ha pillado la escopeta. ¡Hala! Acabó. Una ronda más y paso a campaña. Que tengo ya ganas. ¿Gay? ¿Quién lleva etiqueta gay? Joder, y me toca infectado. Infected. Infect survivors to win. Ah, mira la escopeta. Soy el alfa. ¿Qué dices? New infected. New infected. Ay. Joder, ¿qué le pasa al framerate? La versión remasterizada va como el puto culo.
Piu, piu. Tía, qué susto. ¿Dónde están? New infected. Two survivors remaining. New infected. One survivor remains. 5 minutes remain. Ah, ya me ha visto. Infected victory. Ha. Game over. Iba a decir, ya tengo el chatbot activado, que lo había instalado y lo había quitado viendo que en Streamlabs el OBS ya incluía un chatbot, pero ese no funciona si no estás retransmitiendo. Así que ahora tengo un chatbot, solo que de momento solo lo uso para las alertas. Mira, no está mal. Fuera de aquí. He pedido ayuda para que me dijeran cómo pasarme esta misión, porque hace como 2 semanas o 3 hice directo pasándome esto y lo dejé al cabo de 10 minutos porque era incapaz de pasármelo, pero ya he aprendido una ruta, así que me lo pasaré rapidito y luego haré la siguiente misión y ya está. Ah, mierda. ¿Qué es esto? Ya me han quitado de la... Trooper, over here, help us secure this vehicle. Tengo que pillar un coche, si puede ser que tenga artillero. Pero me da que no voy a llegar vivo a uno de esos. No, sí que llego. Fuera. Oh, sube, coño. ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Por allí. ¡Fuck! No. Ah, estoy muertísimo, hijo de puta. Te puedes pasar la misión en plan en 5 minutos si consigues esquivar todos los enemigos y los vehículos y todo. Pero como te pillen uno, la has cagado. Tengo que subir la sensibilidad. ¡No! He perdido el artillero, súbete. Venga, pa'lante. ¡No! Quítate de en medio, cuyons. Encima pierdo puntos cada vez que muero. Pensaba que iba a ser fácil. Damn it! Run everywhere we go. Kill everyone we see when we get there. ¿Te vas a subir o qué? You set him up, I'll knock him down. Watch that chopper. Hit it head on and it'll tear us to pieces. ¿Por dónde paso? No sé dónde puedo pasar. ¡Oh! Ah, vale, 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 vámonos. Ah, mierda, tenía que pillar... Puedo pillar el Ghost, que es más rápido. ¿Qué dice aquí? Vale, nada, que tire pa'lante. ¡Fuck! Ya no me acuerdo de por dónde tengo que ir. ¿What? Ah, he dado toda la vuelta.
Supongo que es por aquí. Vale, no. Me han dicho, cuando llegas a esta zona, tienes que pasar por donde hay un... Por al lado de la playa, puedes cargarte unos... Unas torretas que hay al fondo, pero desde lejos con el láser, para que luego cuando pases por delante no te reviente en la cabeza. Imagino que eso es por aquí. Hostia, Banshees. Así que vamos a hacer el truco de almendruco. Mira, ahí hay uno. ¡Pim! Y el otro ahí. Y volvemos al ghost. Sin pura estrategia. No es por aquí, vaya. Cabrón. Trooper, you're almost at Second Platoon's location. Give him a hand and push to the primary objective. What is the objective, Colonel? You know the Covenant carrier that slipped away from the city? We need to secure its old LZ. Snatch a Tier 1 asset. ¿Dónde vas? Vale, aquí qué. No sé si hay más torretas. Vale, no, fuera de aquí. Tengo que coger vida. Estas naves molan, sí. Los vehículos son la puta hostia. No me dispares. Vale, tenía que haberme cargado esas torretas. Si no, al pasar por aquí me van a reventar. Estoy muertísimo. Hijo de puta. ¡Ah! Y aparezco con esta vida. Vale, desde aquí supongo. Si las encuentro. Dale. Uy. Got him. Y ahí está la otra. Boom. Solo me queda un disparo. No sé para qué debería guardármelo, pero bueno. No hay otro ghost que no esté... ¡Hostia, está hecho polvo! Me lo han disparado mientras estaba fuera. Ah, tiene un láser Spartan. Se lo podía haber cambiado. Oh, no sé si el suyo tendría más munición. ¡Muévete! ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Pues no sé por dónde es. Mierda, ahora me como el Grave otra vez. Bueno, todo. Mierda. Joder. Vale, si es por ahí, ya puedo pasar. Ya sé cómo se hace. Ah, y estoy justo en el sitio indicado. Yo puedo. ¡No! ¡Pasa! Vale, creo que por aquí hay botiquín. ¡Uy! Aquí hay uno. ¿Me va a perseguir el capullo? Vale. Ya por seguridad voy a pillar el coche. Solo porque tiene más vida y así puedo aguantar más si me disparan. Aunque no sea tan rápido. Ah, no, mira, aquí hay otro ghost.
Podría mirar el mapa ahora que pienso. Shit. Me da que... Ah, tenía que haber disparado a torretas o algo. No me mates. Shit, ¿ahora qué? Por ahí arriba no puede ser. Es por aquí, por donde están toda la mierda. Hijo de puta. ¿A qué le puedo disparar? Estoy muerto si paso por aquí delante. Oh, ¿me puedo llevar el Grave? No. Ay, cabrón, me ha esquivado. Vale, me va a matar si sigo por aquí. Yeah, ya está. Lástima que no haya subtítulos durante el juego. I didn't train to be a pilot. Tell me I don't have any more flying to do today. So, was that a yes or a no? Amen. Espectacular speedrun. Hostia, pues me la ha pasado rapidito también. En 10 minutos. No está mal. Y la puntuación... O sea, el récord de puntos es 140.000. Hostia puta. Y esta puntuación ha venido a cuenta de que... ¿De qué? Ah, ni idea, no, no lo pone. Imagino que será por tiempos. Vale, pasamos a... Calles de Mombasa, y ahora lo pauso y regalamos un juego. Lo que no sé es cuál regalar, así que lo voy a hacer al azar. Además, hay muy poquita gente, o sea que... Regalar dos ya queda bien. Como regale seis, le acabará tocando uno a cada persona y ya está. Y más. Ja, qué ambientación. ¿Qué dice Virgil? ¿Por dónde hay que ir? Vale, esta es la parte buena del juego. Cuando te has pasado las dos primeras misiones, se abren cuatro a la vez. O sea, puedes elegir a cuál quieres ir directamente para ir abriendo la historia según te apetezca. Boulevard Kizingo, punto Alfa Oni, jefatura de policía y estación Kikuwane. Aunque supongo que como están bastante lejos, imagino que está pensado para que hagas la que te queda más cerca. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner... que alguien ponga un número al azar del 1 al 6. Seguro que con el bot podría poner algo en plan... Que salga un número al azar, pero como no sé cómo se hace. Aichi dice 4, así que va a usar el 4. Luego, también tengo para hacer el giveaway. El bot este lo hace. No, no sé cómo funciona. Yo paso de esta mierda, lo hago yo al estilo clásico. 4, vamos a regalar Bastion. ¿Cómo se hizo? La última vez lo que hice fue, al estilo de la directasa, poner un mensaje en el chat
que la gente lo esquiva y al azar, o sea, en un cierto momento pondré un stop y en la última persona que haya escrito el mensaje se lleva al juego. Así que, a ver qué escribo. No se me ocurre nada. Esto mismo. Voy a morirme. Me he comido toda la pizza ahí del tirón. Yo diría... Voy a ir a punto Alpha Oni. Es la que me interesa hacer. Colocar punto de destino en... A no ser que la puerta esté cerrada, porque tengo que ir primero a Boulevard Kizingo. A la que sí puedo ir es a jefatura de policía. Ni idea. Bueno, ahora lo veré. Mierda, que esto es en tiempo real. No me acordaba que pueden venirme enemigos mientras estoy parado. Ay. Ah, no, demasiado brillante. Pues, como estoy jugando así en plan sigiloso, lo que voy a hacer va a ser esquivar enemigos. Así que voy a ir por la ruta de la izquierda. Voy a ir sin ponerme baliza a ver qué es a dónde me lleva. Y seguramente acabe cerca de estación Kikowani. No estoy mirando el chat porque no quiero... No quiero ver cuando... Vaya mierda, pero si sale la baliza igual. Quitar punto de destino, pero no quiero... Ninguna baliza. Joder, está lejos esta. Vale, esto sí tiene que ser un arsenal, ¿no? ¿Cómo se abren? Ábrete. Ah, mientras espero voy a aprovechar y hacer spam en otro grupo. En twitch.tv. Uy, se pone chula la música. Vale, le he dado al stop. Le he dado al stop. Uy, la última persona ha sido... Violento Pellizcapitos. Es que yo no sé cómo se usa la mierda del bot ese. Si no, pues... Yo qué sé. A ver, te voy a hacer un... ¿Cómo se llama? Un pete. Te voy a enviar un... Un susurro. ¿Cómo? Susurrar. Y te paso la key. Haz el favor de probarla para ver si realmente funciona. No sea que la haya copiado mal o lo que sea. La copio aquí y la pego acá. Y Bastión fuera. Pim, 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 pim. Pues nada, dime si funciona. Y vamos a tirar por la puerta grande porque por aquí hay enemigos y paso de ellos. Espera, ¿cómo me agachaba? ¿Qué enemigos hay aquí? Vale, un jackal. La clave es correcta, pues te has llevado un bastión. ¿Solo es un jackal? Ah, este le pillo. Hijo de perra.
Bueno, pues nada, voy por aquí. Un rifle de asalto. Vale, llevo escopeta. Hostia, está muy bien. ¡Ay, mierda! Ah, están durmiendo. Vale, he pillado el pasillo que está topetado de enemigos. Voy a ir por dentro mejor. Que hay aquí granadas. Por aquí está cerrado, vale. Ese está despierto. ¿Que me abres las barreras? Hostia. Sí que... la inteligencia artificial te echa un cable para saber por dónde ir, pero esto ya es pasarse de la raya, tío. Sí. Vale, por ahí, lo que tú digas. No te gires. Si el juego fuera un poco más realista, estarían, tenía todo el puto Covenant encima. Hijo de puta. Siempre se dan la vuelta. Viene un Phantom, no me paso. Vale, vamos a la plaza y ya está. Pero sigo escuchando el Phantom, pero es que está ahí atrás ya. O está pasando para aquí adelante. Hijo de puta. Y lleva ingenieros de esos que explotan. Y esto sigo sin saber cómo se abre. Ah, enemigos. Según el radar este. ¿Dónde? No puede ser ahí dentro porque no hay... La puerta está cerrada. Hostia, qué susto. ¿What? ¿Será que hay un francotirador ahí colado? Pero eso no ha sonado a Jackal. No, ni idea, que le den. Vamos para la plaza, vale. Ahí hay un grunt. Me van a ver. Y eso es un brut, capitán. Ya está, tarde me ha visto, ¿sabes qué? Tú, fuera. Fuera de aquí. Hostia, dos brut, capitán. Ah, espera, ¿sabes qué? Acércate. Hijo de... Ah, no te des la vuelta. ¿What? Hijo de puta, sí que era un francotirador. ¡Oh, me ha volado! ¿Ahora qué? Ah, vale, aquí hay... Hijo de perra. Cómete eso, mierda. Joder, y la paso. ¿Cómo se...? ¡Qué musiquita! ¡Dale en la cabeza! ¿Por qué no te mueres?
Vale. Va a ser más efectivo pegarle un escopetazo en la cara, ¿no? Si consigo acercarme. ¡No! Si me tiran plasma. Ah, pero este Will se recula. Vale, me va a reventar. De verdad que es tan legendaria porque no me están atacando. Ah, esto sí me gusta. Ah, el teléfono. Los coleccionables. Hostia, qué caos de sonido. Virgil, can you hear me? I'm on my chatter, but I'm off the train in old Mombasa. And no parking. Violators will be ticketed and towed. I know. I can see it. A giant Covenant ship just hanging above the city center. There's a kiosk on the platform. Makupa Station. Meet me there, okay? Excuse me. Sorry. Hey! Watch it, mister! Please state your destination. Virgil, give me eyes on Dad. Quick! I'm sorry. I don't recognize Dad. That's Session in Mesh City. Where are you? Train station, old Mombasa. Dad, there's a ship. Listen, sweetheart. I wanted to tell you at breakfast, but you left so early. You know my latest project, the seismic survey for the new construction downtown. Dad, well, there's Virgil a Covenant found something under the city. I've never seen anything like it. Dad, Covenants are attacking the city. Do you hear what I'm saying? You've got to get out of there. Don't worry. I'm 9 levels underground, and I built Virgil's data center to be very, very secure. Fine. Then I'll come to you. No, absolutely not. Stay exactly where you are. I'll have Virgil... Sorry, Dad. Hostia, me suena mucho esa voz. Wrong. This is a video connection city. I can see you making no sounds. Right. Well, tough. Virgil, get that train going in reverse. City in Desha. I will not allow you to put yourself in danger. What's that noise? Uh-oh. Incoming! Vale. O sea, la historia ya me la sé, pero básicamente es que antes de la invasión del Covenant en la ciudad está la chica esta que quiere irse o apuntarse al ejército o algo así, pero justo ocurre que aparecen los alienígenas, me están atacando por la espalda. Hijos de puta, no me dejan ni explicar. Vámonos, vámonos. ¡Hijo de perra! ¿Y te ríes? Vas a comer esto. Don't lose him. Pero me ha reventado. ¿Cuántos tiros de escopeta se ha zampado? Uf, menos mal que solo era uno. Cállate. ¿Por qué aquí acierto los tiros a la cabeza y en el multijugador no acierto ni uno? Y me están dando 0 puntos por matar a los Grunts. Vale, tengo que cruzar esta puerta para ir a Boulevard, ¿qué cingo se llama? Necesito curarme. ¿Qué hay al otro lado? Bueno, ya que estoy aquí. No te enteras de nada, a lo mejor puedo bajar el sonido de la música. Volumen de música del menú. No, no me deja. ¿Ahora me estás dando puntos de control? Vale, ahí hay... Y ahí hay enemigos. Y puertas abiertas. Solo hay una. Esto está cerrado también. Pues no sé cómo se abren los... ¿Cómo se abren los... las armerías o como se llamen los...
Los garajes en Halo 3 o DST, no tengo ni idea. Mira, munición. Ah, ya voy a tope. Ingenieros. Pero no son malos, que yo recuerde. Y hay élites muertos. Ah, es mierda. Ah, no tengo ni idea. ¿Y por ahí? Por la izquierda. Uf. ¿Por la izquierda qué hay? Me está haciendo a buscar el telefonillo, claro. Ah, reserva de suministros desbloqueada. Mombasa welcomes you. Anxious, stressed. Please remain calm. Control circuits now open with pride. Hello, traveler. Mombasa welcomes you. Anxious, stressed. Please remain calm. ¿Qué estoy haciendo? Me cago en la hostia. Esta es la que tenía que escuchar. Commissioner Kinsler? Ow! Get off of me! Officer Bradley, control this crowd before they trample her into the sidewalk. Yes, sir. NMPD, everyone back off! I said back off! Are you hurt? No. I'll be all right. Bradley, get her inside! Take my hand. We've got to go. Take. What the devil are you doing out in the old city? There was something wrong with the train. You don't say. I know all about Virgil and his overprotective urges, Sadie. Bradley, drive! Yes, sir. What's our destination? That's a very good question. My dad. He's at work. The data center below the Oni building? No, I don't think so. There are too many Covenant in that district. I'd like to take you somewhere much more private. ¿A que es un pedófilo? Bueno, a la siguiente se verá. Reserva de suministros. Espera, ¿cuántas reservas de suministros se han abierto? Mira, mira. Una en la zona donde acabo de empezar. No me acuerdo de la historia, pero fijo que es un pedófilo o algo. Se han abierto. Bueno, se ha abierto una, eso es lo que cuenta. Puedo ir a pillar esta más rápido. Esa mecánica es, sí que es una pasada. Que el robot ese te ayude, te indique por dónde ir a veces. También te indica dónde hay enemigos. Me suena que por aquí he pasado ya una vez. ¿Pero por qué no te has muerto? ¿Por qué no te mueres? ¿Quieres hacer el favor? Y me dan 0 puntos. ¿Por qué me están dando 0 puntos por...? Espera, ¿eso se puede activar, parece? Vale, más. Uf, mira, ya paso de escucharlo. Ya los escucharemos en otro momento.
Vale, ya estoy al lado de la puerta. ¿Qué puedo encontrar en el garaje? Si no recuerdo mal, hay vehículos y armas potentorras. ¿Dónde voy? No es por aquí, vete por atrás. Ah, si ya me lo pone aquí. Tenía que ir por el otro lado. Quiero pasarme la siguiente misión en este directo, pero viendo que ya llevamos casi una hora y no voy a ser capaz de llegar a saber. O sea, si fuera por prisa iría ya. Pasa que me interesa también explorar un poco la ciudad, porque esa es una de las cosas que mola más de este juego, que tienes libertad para explorar todo. Vale. Por aquí, sí. Ah, qué bien. ¿Y qué me han dado? Una granada. Pistola, no la quiero. Puedo pillar francotirador. Y subfusil. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ir hasta Boulevard Kizingo. Ya me importa una mierda. Boulevard Kizingo creo que es una misión donde pillas un tanque. Coges a Mickey, me parece. Ni idea. Es que la escopeta me va bien. Y voy a tope de munición. No sé qué hacer. Tampoco está muy lejos, o sea que voy a tirar para adelante. Y luego si veo que hay problema, vuelvo a buscar munición, o sea. Al menos ya sé que en ese garaje lo que hay son francotiradores. Te vas a estar quieto, ¿verdad? Hasta que te pille. Toma. Ah, está durmiendo. No te levantes. Y nos vamos. Espera. No sé por dónde será más rápido. Supongo que ir por ese lado será más rápido. Y viene otro Phantom. Por aquí no se puede. Vaya, no me ha visto, ¿no? Vale, ese sí que me ha visto. Hay francotiradores, no me lo creo. ¡Ojo de puta! Me va a reventar en cuanto asome el coco. ¿Por qué me dan 0 puntos? No entiendo este juego. Mierda. Ah, solo es un grunt. Ah, te dejaré vivir. Porque no hay mecánica de que pidan refuerzos, si no, sí que lo mataba.
Bip. ¿Qué coño es eso? Hunters, no me lo puedo creer. No puedo ir por a la derecha. No puedo ir por la derecha. Puedo ir por la derecha. Qué bien. ¿Y tú por dónde dices que vaya? Ah, que siga por aquí. Muy bien. Y se escucha otro Phantom. Aunque aquí lo que hay es techo, no. ¡Hostia! ¿Qué hay? Un ingeniero. Brutes. Brutes a saco. Casi que prefiero los Hunters. ¿Dónde van? Hostia, qué rápidos son. Ay, son invisibles. Bueno, me van a matar. ¡Ábrete! ¿Por qué no se abre? Si está verde. Tenía que haber cogido el francotirador. Si es que lo sabía. The fuck. Hijo de puta. Ah, vale, a ver dónde aparezco. Vale, bien. Ah, mira. De puta madre. Con un arma que solo es útil a larga distancia y un arma que solo es útil a corta distancia. Voy a ir súper bien. Desde luego que prefiero... Prefiero ir pasar corriendo de los Hunters que no meterme en todo el barullo este con francotiradores y brutes. A estos les puedo, me puedo escabullir y ya está. O puedo reventarlos a granadas. Y reventarlos. ¿Sabes qué? Los voy a reventar. Ah, son naranjas. Fuck. Me voy a gastar todas las granadas solo para cargarme los bicharracos estos. Hijo de puta. Verás que son capaces de tirarte el camión encima. No, esquives. Hijo de puta. No puedes correr más. En este juego vas bastante despacito. Obligatoriamente. O sea, no saltas mucho, ni corres mucho, ni pegas muy fuerte. Ni lanzas las granadas muy lejos, por lo visto. Voy a pasar corriendo, ya está. Si me he pasado toda la misión anterior corriendo, ¿por qué no paso por aquí también? Nada más, ni siquiera me atacan. La gracia de este juego, después de jugar en ese entonces una trilogía de Halo donde llevas al jefe maestro, que es súper rápido, súper fuerte, todo eso, es que al jugar en este juego, o sea, en ODST, eres más vulnerable, no tienes el sensor de movimiento, tienes que vigilar la vida y la resistencia, que aguanta mucho menos que el escudo, no saltas tanto, ni pegas tan fuerte, ni nada. En Halo 3, por ejemplo, cualquier enemigo que no tenga escudo, lo matas de un solo golpe cuerpo a cuerpo, aunque sea un brute, a no ser que sea un caudillo o algo así, que no sé cuánta resistencia tienen. Y aquí, para matarlos cuerpo a cuerpo, le tengo que dar 4 o 5 después de petarle el escudo. A la izquierda o a la derecha. Tiene pinta de que por aquí tiene que haber algún secretillo. No. No, eso parece que sean ingenieros escondidos. Oh, me estoy rayando. Pero bueno. Vale, ¿por qué ponen a jackals sueltos? No puedo ir por aquí. Qué putada. Tampoco puedo subir allí. A no ser que eso esté abierto y pueda ir por el pasillo. No.
O sea, tengo que dar la vuelta. Necesito atención médica inmediata. Sí, por la izquierda, ya lo sé. Pero por aquí es por donde empezamos el juego, ahora que pienso. ¡No! No me digas que donde está la misión es en medio de todo eso. Va, y ahí hay un botiquín. ¿Me voy a suicidar saltando desde aquí? No, casi. Uf, menos mal. Ah, ya sé lo que tengo que encontrar aquí. Creo que es el bote de... El bote de bioespuma, o como se llame. No sé qué estoy buscando. No puede ser el bote de bioespuma ese. Ah, por aquí. No, por allí. ¿Aquí dentro? Ajá. No puede ser por aquí. Mira, esto es otra cosa de esas. Tiene que haber escaleras que suban. Uf. Hijo de puta. 0 puntos. Torreta Gauss. Vale, pues aún tenemos una horita más. Tenemos una horita para pasar esta misión. Boulevard Kizingo. Boulevard Kizingo. Este es Mickey, me parece. Sí. Hey, where's the fight at? Take a guess, genius. Wait for me. Qué bien, 2 cohetes. Seguro que con 2 cohetes no me peto un Grave ni de coña. Hostia. Estoy muerto ya.
fuck. Hay un Grave en cada lado. Imagino que el truco de la misión será lo mismo que en la anterior. Pasar corriendo a toda hostia. ¿No te mueres? ¿Por qué? Sube al Scorpion. Estoy muerto ya. No sé ni dónde está el Scorpion. No será ese el Scorpion. Fuck. No será el coche. Ese es el Scorpion. Salva a los marines y el tanque Scorpion. Esa es la misión obligatoria. ¡Súbete! ¡Ve, qué bien! Es que me ha reventado. Que va, imposible. Tengo que petar el Grave por mi cuenta. Pasa que no me puedo subir ni hacerle nada. Venga. Estoy a 44 seguidores. En teoría el chatbot me avisará si alguien empieza a seguir, pero bueno, no me fío. ¡Sube! ¿Cómo dispara tan rápido? No tiene sentido. Hostia puta. Creo que le van a dar por culo al tanque, ¿o qué? ¡No! ¡Oh! Venga para atrás. ¿Qué va? Es que... Hostia puta, no se puede. No me puedo subir al puto tanque. Tengo, va, a que le den por culo, me voy por mi cuenta. A tomar por culo. Oh, man. Ah, este es el otro tanque. Me cago en la leche. Verás que es que solo la puta torreta del Phantom ya me va a destrozar. Es que comen, se comen los misiles y no les hace nada. Bueno. ¿Y ese tanque sigue vivo? No tengo ni idea. Sure, as long as I get to drive the tank. ¿Te mueves? Bueno, tú mismo, ahí encerrado. Frenesí asesino. No había visto esa medalla todavía, o sea que no había llegado a matar. No había llegado a matar todavía más de 10 enemigos seguidos. ¡Qué asco de camperos! Menos mal que todavía sigue vivo en la torreta. ¡Hijo de perra! ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Cómo no te has muerto? Ah, le estoy dando al árbol.
Me van a reventar el tanque en cuanto me asome. Está el tanque para arrastre. ¡Hala! ¡Hasta luego! Ha puesto el escudito. Esa medalla ni siquiera sé lo que es. Vale, ¿para dónde? ¡Mierda! No me había fijado en eso. Vale, ya está bien. ¡Bam! Hostia, y la bengala esa... Me ha dejado ciego. ¿Para dónde tengo que ir? Lleva el tanque al punto de reunión. ¿Dónde está el punto de reunión? Va por allí. Este es el punto de reunión. La cosa de cargarse a todos los enemigos. Ya está, ¿no? O sea, tiene que ser ahí. ¿Vale? ¿Dónde está? Este es el punto de reunión. Ya está. Boulevard Kizingo. Vale. No. Ahí está Dutch. Y ahí está la torreta que he usado antes. Fuck. Vale, me va a reventar el puto Banshee. Uf. Me va a pillar, me va a escupir. Ahora no estoy tan, no estoy atento al chat. Uy, casi me como la piña. Nada, estoy muerto. Eso por emocionarme y pasar demasiado rápido. ¡Dale!
Crap! Watch the door! ¿Sabes qué? ¡Hijo de puta! What? ¡Hijo de puta! No lo he visto. ¡Ah! Da igual, ya estoy. Ha esquivado como si fuera el puto Neo. Hostia, esta vez la he fallado yo porque soy así. He fallado la... Mira. Gracias, ya está. Adiós. Puta vergüenza. Después de estar jugando competitivo de Halo 5 y sin hacerlo tan mal como esperaba. Y se ríe. ¡Uf, qué asco de arma! Me podrían preferir la pistola, la verdad. ¡Hostia, tío! Backblast clear. Se tiene que comer el cohete de cara, si no. Pero ¿por qué no muere? ¿Y qué tengo aquí atrás? ¿Un puto Grave o qué? Un Ghost. Se ha quedado vivo. Qué asco de arma. No vale para nada. Que nos den por culo. Y no mató a nadie. Uy. ¿Se le ha pegado? No. Ni me estaba viendo. Plasma. ¡No! ¿Dónde está el plasma? Vale, el aguijoneador ya me vale. Eso revienta. Terrific. Come on, we got ammo and weapons on the high ground. Move it, move it. Pistola. Uy, pensaba que era un rifle de plasma eso. Ayuda a Dutch a defender el punto de reunión. I almost felt bad for him. Phantom, everyone, find some cover. Yep. No hay nada en esta caja de munición. Solo hay balas para el subfusil. Joder, ¿cuántos Phantom van a venir? A ver, ¿dónde está el Brute? Fuera. ¿Quién coño me está disparando con balas normales? Cerrado. ¿Cómo puedes fallar? ¡Qué asco de arma!
Madre mía. Y he malgastado el botiquín cuando solo me habían quitado un poquito de vida. Pim. Onda. Para mí. O se lo doy a él, para que tenga munición infinita y acierte más tiros que yo. Hijo de puta. Qué suelta va. ¿Por qué? Madre mía. Muérete, ¿no? Ya tengo las manos totensas. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos reventar a ese. Y así poder acercarme sin peligro a... No, sin peligro. No me lo creo. ¿Cómo puedo ser tan malo con este arma? Hijo de puta. ¡Ah! Yo no tengo ya ni idea ni de dónde están los enemigos, de cuáles están vivos y cuáles ya están muertos. ¡Hijo de puta! Cada vez que reaparezco se comportan de forma distinta. Está el otro de la carabina campeándome aquí. Qué asco. Que ya no me atrevo ni de usar el franco. ¡Joder! ¡Hijo de puta! Y me pilla en el aire. ¿Cómo me puede pillar en el aire con un arma que es de proyectil? Help me.
snapping! Now you die! Venga, muérete ya, hijo de puta, asqueroso. Perdón, perdón. ¿Qué? Tía puta. Voy a pillar a este de la torreta antes de que. ¿Qué vas a hacer? Pues nada. No, putos. Oh, por fin. Como sea de estas partidas que los enemigos siguen apareciendo hasta que te cargues el jefe o lo que sea, me voy a tener que cagar en la hostia puta. Y no tengo granadas para el tanque, ni cohetes ni nada, tengo el francotirador. Puedo pegarle a saco con el... Es que me va a matar, si me acerco mucho me atropellará o algo. Hijo de perra, ya me ha visto. ¡Hijo de puta! No puede ser que le haya dado tiempo a disparar. ¡Otra vez desde aquí! ¿Ahora dónde vas, hijo de puta de mierda? Pero por... Te estoy dando en la cabeza, coño. Sí, ahora este. Changing mags. Eat it. All right. Da igual, mira, me voy a gastar el franco en reventar a los pequeños y mira, hay un puto cañón de combustible. Me voy a gastar el francotirador en que quitarme de en medio a los jackals, por lo menos, que son los peligrosos. Estaría mucho más cabreado si no fuera porque lo estoy jugando en legendaria, que a esta dificultad es entendible hacerlo tan mal. Y en esta vida, aparte, me la he sacado basto antes, cuando me he reventado a todos a tiros a la cabeza sin mirar apenas.
Tengo que ir a pillar eso, bro. Ah. ¿Por qué no te mueres? Oh. Ah, tenía que haber hecho más zoom. ¿Ahora qué? Puedo ir con plasma y pillar el cañón de combustible. ¿Dónde está el combustible? Sí, ya está. Esto ya tiene que ser el final de la misión, ¿no? Defiende el punto de reunión y ya está. You heard from Gunny? No. Romeo neither. Well, guess it's just you and me. My vote, hold up, wait for backup. Thank God. Does one of you know how to use explosives? Your vote just got overruled. Oh. Ya está. Oh, no quiero volver a hacer esta misión nunca jamás. 256.000 puntos. El mismo tío. ¿Qué abatidos? ¿Qué abatidos? ¿Qué me he cargado? 2 Phantom, 1 Banshee, 5 Gryth, 6 Ghost, 5 Torretas Shade, 58 Jackals, 86 Grunts y 59 Brutes. He abatido la puntuación par porque soy el puto amo. Toma, a ver. Pues el próximo juego va a ser un número al azar entre el 1 y el 4 más 1. Oh. Me gusta esta música. Ah, lástima que no siga. Ven que te doy, dice que vamos a sortear el número 4, que es el Mad Max. Es un juego de hace poco, la verdad. No quiero comprar el Humble Monthly. Pues se va a llevar el Mad Max. Quien escriba el siguiente mensaje y lo de siempre. Cuando yo escriba el stop, sale el juego. Piripim. Solo llevamos hora y media, por cierto. O sea que igual. Espera, voy a buscar un sitio a cubierto. Ahora lo suyo sería ir a punto Alpha Oni. No, punto Alpha Oni está justo aquí delante. Punto Alpha Oni es lo que hacen Mickey y Dutch, que es que cruzan el puente, lo vuelan. ¿No puedo girar la cámara? No. Cruzan el puente. No me digas que van a entrar aquí. No, o sea, pues por arriba no pueden entrar, pero por abajo sí. Punto Alpha Oni es que Dutch y Mickey se juntan con la policía, entran, cruzan el puente, lo vuelan con explosivos. Y creo que después de eso, no sé si se pillan un Pelican o algo para huir, o no sé cómo lo hacen. Y Jefatura de Policía es la misión donde Sargento Buck y Romeo, que son Nathan Fillion y el Negro,
Creo que van por los tejados de. O sea, van por el tejado. Los tejados de los rascacielos. Con francotiradores y todo para ir a buscar a Verónica, que es la única de la que de momento no se sabe nada. De momento lo único que se sabe es que Bach estuvo en Plaza Tallar y buscando a Verónica y se encontró con Romeo, que Dutch apareció en la reserva Uplift y se encontró con Mickey y ya está. Y que Mickey y Dutch van a, se han unido con la policía para ir a punto Alpha Oni. Pero me he pillado muy, muy cabreo, así que paso de hacer más misiones por hoy. En el próximo directo terminaremos punto Alpha Oni y jefatura de policía. Y en el y el viernes, o sea, mañana, que es el próximo directo, punto Alpha Oni y jefatura de policía. Y el viernes, estación Kikowani y las otras dos últimas misiones, creo, que son una vez te has pasado las seis primeras. Ya he puesto el stop. Y es para Aichi, se ha llevado Mad Max. Juego de mundo abierto, lo tengo en la Play, nunca lo he llegado a tocar, pero dicen que está muy chulo. Si tienes un PC que lo tire, claro. Te voy a enviar un susurro con la clave del juego. Y la borro de mi lista, no sea que luego haciéndole imbécil la regalo otra vez. Pruébala en Steam. Y si. Y para ver si que funcione. Ay. Para el próximo, ya miraré cómo funciona el bot. A ver si puedo hacer que los sorteos sean un poco mejores. Porque si es con que yo pegue el stop, es un poco cutre. Tengo toda la plaza petada de enemigos y tengo que salir por la puerta de adelante. Mejor ir a jefatura de policía y así esquivo a todos estos. Esto es el Phantom que se va volando. Vale, pues lo voy a cortar aquí ya. Y que no se me olvide lo de siempre. Número uno. Se me ha olvidado, qué bien. Todos los directos los subo a YouTube. Nadie los va a querer ver una vez ya los has visto en directo. ¿Para qué los vas a ver en internet? Pero por si acaso alguien está interesado en el juego y se ha perdido una parte o lo que sea, le interesa seguir la historia, lo puede ver en YouTube. ¿Qué más? Redes sociales. Seguidme en Twitter para... Creo que ahora mismo debajo de del reproductor en el canal sale la lista de Twitter. O sea, me he añadido la extensión de Twitter. O sea que ahí mismo le podéis dar a seguir, donde digo todo lo de los directos, qué es lo que voy a hacer, cuándo voy a sortear juegos, porque esto lo hago así de improviso. ¿Qué más? Seguidores. Me faltan 6 para los 50, que es el... Vaya, ¿cómo se llama? Para los 50, que es el afiliado. A ver si consigo ya el afiliado y puedo hacer más cosas con el canal, puedo hacerlo mejor. ¿Y qué más? Creo que ya está. Eso es todo. Según esto, que no es muy fiable, pero bueno, a estas alturas tenemos solo 4 espectadores. Pero lo que podemos hacer es lo de siempre. Vamos a buscar un canal al que hacerle una raid. Vaya, no hay nadie a quien hacerle una raid. Bueno, voy a echar un momento en la página de explorar de Twitch, a ver si encuentro a alguien que no tenga muchos. O si tenéis algún amigo o alguien a quien sigáis que esté haciendo directo ahora, podéis poner su canal y le podemos hacer el raid a esa persona. Porque si hay que esperar a que yo lo encuentre en la página de explorar, va a tardar un poquillo. ¿Dónde está eso? Aquí.
Buah, qué pereza. Pues va súper lento en cuanto empiezas a tirar para abajo. Paso de eso. Si alguien tiene algún canal que esté haciendo, directo ahora mismo, lo puede poner. Y si no, esta vez no voy a hacer raid, porque el único canal de gente que yo siga que me sale es un tipo que ya tiene bastantes espectadores. Creo que 4 personas no le va a hacer gran cosa, además de que es en inglés. Así que voy a esperar un par de minutitos mirando en el chat, así de charlita. Mientras tanto, guardamos y salimos ya. Y si no, lo corto aquí. Ha sido cortito el directo de hoy, eso sí. Pasa que me esperaba que o bien pasarme las misiones mucho más rápido o que duraran más. Me duele la barriga de la pizza que me he comido. Ya es la segunda vez que lo digo, pero es que ha sido mucho. Ha sido muy grande. Calibre está alojando a Andariel. ¿Y por qué no me sale Andariel en la lista de para hacerle raid? Andariel. Ah, coño, si está en directo y no sale nada. La mierda. ¿Os parece bien entonces una raid pequeñita a Andariel? Somos 4 personas, pero... pero algo es algo, ¿no? Uy, 2 personas dicen que sí. ¿Qué es la P? Purge, no. Timeout, no. Van, no. Vale. Vale, pues lo voy a hacer con un buen timing para no ser un palurdo. ¿Cómo se hace esto? Entro en la esto de Twitch. Le doy a iniciar raid. ¿Cómo se hace? Preparando para realizar raid. Vale, pues muchas gracias a todos por pasaros. Le voy a dar a iniciar raid y a...